Hoy vamos a continuar con la temática de hay fecha para el retorno de Cristo. Va a ser la parte número 23, no va a ser la última, aún nos quedan unas cuantas. Y vamos a seguir profundizando con predicaciones que no son nuestras precisamente, pero que hablan de los mismos principios que nosotros también hemos utilizado. Pero antes de adentrarnos, como siempre, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, te queremos, Señor, pedir que nos ayudes a ser humildes, a ser sencillos y sinceros, a buscar de todo corazón todo lo que tú nos quieres transmitir en tu palabra, a buscar e indagar y a pedirte que nos des conocimiento para que tú puedas darnos precisamente este conocimiento que necesitamos para captar lo que nos debe preparar para el retorno tuyo. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a estar concentrados en tu palabra, a profundizar de tal modo que el conocimiento sea tuyo y no el nuestro, y que todo argumento altivo caiga delante de tu palabra. Ayúdanos a cambiar todo lo necesario en nuestras vidas, y que cualquier síntoma de orgullo desaparezca de nosotros, para que tú puedas hablarnos. Te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados, y en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabéis, y es habitual, vamos a empezar con un texto bíblico. Esta vez, el texto bíblico no va a ser corto, va a ser todo un capítulo, va a ser precisamente Éxodo capítulo 16. Y no va a ser el único texto que vamos a mostrar ahora. Vamos a complementarlo con otro que aparece en el Nuevo Testamento. Y diréis, ¿y todo esto por qué? Pues hoy vamos a tener un tema que nos vamos a dar cuenta, una vez más, que no está hecho por nosotros. Está hecho por el pastor Humberto Fierro, pero donde él utiliza el mismo esquema de 4.000 años, 2.000 años, total 6.000, para mostrar que es cuando entonces vendrá Jesús por segunda vez. Pero para darnos cuenta de la importancia de los números en la Biblia y de ciertas cosas asociadas que aparecen también con estos números en los textos, es necesario que indaguemos y empecemos a percibir más cosas de las que tantas veces al leer un texto a veces podemos llegar a captar. Y creo que el Señor está mostrando muchas cosas, creo que inmensamente interesantes, y pasarlas por alto ahora sería un gran error. Por eso me gustaría que cogierais vuestras Biblias, el texto no va a aparecer en vuestras pantallas, y que fuerais siguiendo conmigo la lectura, porque en algunos momentos vamos a comentar unos detalles sobre este texto, que después veremos que además tienen una gran connotación en este otro texto del libro de Juan, que vamos a ver. Todo esto nos va a servir como introducción al tema de hoy también. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne», cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta era la condición que ellos estaban afrontando. Se veían con sensación de tener hambre. Y ojalá hubiesen muerto en Egipto. Pedían esto. Ojalá. Esta era la problemática que Moisés tenía que estar soportando. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí, yo os haré llover pan del cielo,
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Miremos cómo aquí está equiparando algo relacionado con la ley con días también. Pero, ¿qué es esto que tenía que caer del cielo? Llover pan. Luego hablaremos sobre este hecho. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Cuál era el sexto día? Si nos situamos, iremos viendo en el texto cómo todo empezaría en un domingo, que es el primer día de la semana. Irían avanzando, transcurriendo los seis días, y el día sexto, que dice, caería doble porción. Doble porción justo en el día sexto. ¿No recuerda algo esto también? Elías, Eliseo, ¿qué pidió? Doble porción de tu espíritu. Y sabemos que en el fin del tiempo, cuando ya todo culmine prácticamente, recordaremos que hubo un Pentecostés con los discípulos, derramamiento del Espíritu Santo, ¿y qué va a suceder al final? Otra vez derramamiento del Espíritu Santo, pero igual que antes, no. Multiplicado, porque los tiempos van a requerir que el Espíritu Santo haga una doble porción de esa fuerza que debe transmitir para que se culmine la predicación de la palabra de Dios. Por tanto, esto, no sé si estáis percibiendo ya algo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esos siete días de la Semana de la Creación, su simbología, precisamente, con los 6.000 años de historia y, después, ¿qué sucede? El retorno de Cristo y el milenio. Entonces, esto debe hacernos pensar. En el sexto día, o sea, en la última parte de esta semana milenial, debe suceder eso, el derramamiento del Espíritu Santo. Y, lógicamente, va a ser en un momento culminante para poder entrar con fuerza y de lleno muchos al pacto con Dios y ser salvos, justo antes de que empiece el nuevo milenio. Mirad cómo sigue diciéndonos. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer.
un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. ¿El pan cómo surgió? ¿Del suelo? Caía del cielo, ¿verdad? Tengamos este detalle presente. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Un detalle interesante, cada uno tenía que comer lo que le correspondía, no más. ¿Les estaba dando una lección también de temperancia, de equilibrio en la comida? Pues sí, dentro de todo también les estaba diciendo, hasta aquí es lo que debéis comer, no os paséis. Porque evidentemente, si ya eran tozudos de por sí, si ingerían mal la dosis de comida, también afectaría aún más su carácter. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué hacían esto? ¿Una cierta avaricia? ¿Miedo de, y si mañana no cae? ¿Verdad? ¿Esa desconfianza, esa falta de fe en Dios? Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, doble nutriente. Dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Primera gran lección para las personas que a veces no saben cómo hay que guardar exactamente el sábado. Este era el día en que no iba a caer maná. El viernes caía doble porción para que el sábado no fueran a trabajar buscando maná, sino que Dios les iba a proporcionar. El viernes el doble, para que siguieran teniendo para todo el sábado. Cada día se pudría, se agusanaba, si se guardaba de sobras, pero curiosamente el sábado no. Un milagro de Dios. Un milagro que se cumplía cada día recibiendo el maná, y en el viernes, de un modo especial. Pero el sábado no cae maná. Y les dice, lo que tenéis que cocinar, cocinadlo hoy. ¿Qué lecciones estaba dando con esto? ¿El cristiano tiene que cocinar los sábados? No. El viernes, conocido como día de preparación, hay que dejarlo todo listo para que cuando entre el sábado, todo esté hecho. No haga falta tener que trabajar, incluso en casa. Por tanto, nos está enseñando la santidad del sábado. Pero además nos está dando una lección. ¿Qué quiere decir que no tendrían que hacer eso? ¿Por qué? ¿Es un capricho de Dios? Evidentemente, esto era para beneficio del hombre, el descanso. Pero no solo esto, estaba dándonos una lección muy interesante. 6 milenios estaremos en la tierra trabajando, viviendo, y el otro milenio no estaremos trabajando en la tierra, estaremos descansando, estaremos en el cielo. Y estaremos haciendo otra cosa que nada tendrá que ver con lo que habíamos hecho aquí en la tierra. Era una lección, el reposo milenial.
Pero no sigue por este lado el tema, sino que mirad ahora lo que nos va diciendo. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se le agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo, sábado, para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, sábado. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Fijaos una vez más. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día no se hallará. No se hallará. Durante 6000 años estaremos en la tierra, pero en el siguiente milenio, aquí no se hallará, porque no estaremos aquí, estaremos en el cielo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. O sea, nos da una doble porción ¿de qué? De pan. Eso se lo dio a ellos. Pero si equiparamos esto para el tiempo del fin, ¿qué nos va a dar? ¿Doble porción de qué? ¿Qué es el pan? Luego lo vamos a ver con el texto comparativo. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Otra lección. En el séptimo día nadie tendría que salir a buscar nada. ¿Nosotros dónde estaremos? En el cielo. ¿Saldremos a buscar algo aquí a la tierra? No, para nada, porque estaremos allí. Así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios de todas las épocas? Reposar en ese milenio, precisamente, en el séptimo. Y a la casa de Israel lo llamó maná. La casa de Israel llamó a este producto maná. ¿Y por qué? Porque, ¿qué quería decir cuando ellos decían maná? ¿Qué es esto? Curioso, ¿eh? Pero es sorprendente que dijeran, ¿qué es esto? Porque luego nos daremos cuenta a qué hacía referencia el maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Era blanco. Algo que cayó del cielo, algo que vino del cielo, era pan y era blanco. ¿No suena a nada esto? Y su sabor como de hojuelas con miel. Y las palabras de alguien, años después de este relato, ¿no tenía también una enseñanza dulce? Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. O sea que tenían que coger ese pan y debían guardar. Pero guardarlo en un lugar en concreto, como recordatorio. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Qué es el testimonio? Delante del testimonio. El arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años estuvieron en el desierto, siendo mantenidos así, con esta manutención. ¿Y por qué tuvieron que ser 40 años? ¿Os lo habéis planteado? ¿Por qué el 40 aparece tantas veces en los textos bíblicos, en los relatos? Si os dais cuenta, cuando aparecen los 40, suelen estar vinculados a unos momentos
muy interesantes, a unos momentos de prueba, de prueba. El 40 va relacionado con prueba. Y si hacéis memoria de algunos 40 bíblicos, como los, ya sabéis, la tentación de Jesús, etcétera, etcétera, el diluvio y tantas cosas más, Moisés, 40 días, es prueba. Y un gomer es la décima parte de un efa. Y así termina este texto. ¿Y el maná dónde se guarda finalmente? ¿Lo recordáis? Junto a la vara de Aarón que reverdeció y los 10 mandamientos, es depositada ¿dónde? Dentro del arca de la alianza. Y allí estaba preservada, en esa vasija, guardada para recordarles algo muy importante. ¿Qué simbolizaba la vara de Aarón que reverdeció? Lo vimos en las temáticas que presentamos. Era Jesús, el retoño, el rebrotar. ¿Qué simbolizaban los 10 mandamientos? Aparte de ser lo que eran, el carácter de ¿quién? ¿De Dios? ¿El carácter que vino a reflejar quién? Jesús. ¿Y el maná? ¿Era solo para recordarles que los había mantenido durante 40 años y ya está? ¿O es que el maná simbolizaba también a alguien? Pues vamos a buscarlo. Juan capítulo 6, versículos del 25 al 29. Y ahora nos vamos a llevar una sorpresa sobre este texto. Porque hemos visto el maná y ahora vamos a ver una explicación que tiene que ver con ese pan que llovió del cielo. Versículos del 25 al 59 nos dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué os recuerda esto? Pues unos momentos antes hay la alimentación de los 5.000. Y no estaban siguiendo a Jesús por las señales, sino porque quedaron saciados por el pan que les daba, por la comida física, pero no lo estaban siguiendo por la parte espiritual. Y ahora iremos viendo cosas que nos van a sorprender. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mirad cómo Jesús automáticamente les está dando la lección. Sustento físico está muy bien, pero que no sea vuestro foco de atención, porque vuestro foco de atención debe ser ¿cuál? Alguien distinto. Alguien debe ser nuestro foco de atención. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios envió a alguien, ¿verdad? Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Mirad cómo les acaba de dar de comer a 5.000 y aún le preguntan, ¿qué obra haces? Cuesta entender, ¿eh? Pero no todo termina aquí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ellos lo recordaban esto, ¿eh? Lo tenían claro. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. El maná descendió del cielo y dio vida al pueblo. Pero Jesús hacía referencia ¿a qué? A él. Y mirad qué continúa ahora. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se equiparó ¿a qué? Al maná, al pan caído del cielo, al pan enviado por Dios. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo estaba haciendo referencia a él. Él había descendido del cielo como ese maná, enviado por su Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y aquí nos vamos a llevar la otra gran sorpresa. Antes hemos visto el maná en relación 6 días y el séptimo descanso. Y ahora nos está equiparando él como el pan de vida, como ese maná, ¿con qué? Con la resurrección. Por tanto, ¿con qué? Con su segunda venida, ni más ni menos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué palabras tan claras! Él no hacía su voluntad, hacía la de su Padre. Su voluntad como humano hubiese podido ser aquí os quedáis y que os aguante otro, ¿verdad? No, no hizo esto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este era el objetivo de Jesús. Esa era la enseñanza del maná. Del maná que había un día que no caía, precisamente. Y va a ser en el día de su retorno, en sábado. Y justo cuando se cumplan los 6000 años. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nos va repitiendo lo mismo. Maná, lección del maná, esa semana, resurrección, segunda venida. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Mirad los judíos cómo sabían muy bien cuando Jesús hablaba. Cuando él pronunciaba las palabras, yo soy, se equiparaba al Yahvé bíblico del Antiguo Testamento. Porque era él. Era el mismo Jesús el que se aparecía en el Antiguo Testamento. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, Jesús hace referencia a lo mismo. Pero algo interesante, ninguno puede venir ir a Cristo si el Padre no se lo envía. Mirad qué función tan importante, Dios empujando a gente para ir a Cristo. No somos nosotros, no tenemos ni mérito en eso siquiera. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre.
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Qué claro es Jesús. Nos damos cuenta que lo que ocurrió en el desierto no era una sencilla forma de mantener un pueblo y ya está, sino que estaba dándonos una lección del momento del retorno de Cristo, cuando nos va a dar plenamente la vida eterna, en esa semana milenial. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. El maná no sirvió para darles vida eterna. La vida eterna era la que les podía dar Cristo. A eso hacía referencia el maná. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mirad que habla. ¿Cómo? En pasado. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿A qué hacía referencia el maná, en definitiva, entonces? A la Santa Cena. ¿Pero en consecuencia a qué hacía referencia a la Santa Cena? A la muerte de Cristo en la cruz. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez más, le repite lo mismo. Pero aquí introduce claramente su muerte en la cruz. Y antes hemos hablado, semana de 6 días, maná, el séptimo, ¿no? Y si el maná tenía la simbología de el pan del cielo, Cristo, 6 milenios, Jesús regresa, resurrección y sábado, llaga. ¿Lo recordáis, verdad? El tema de la llaga, su vinculación con el sábado, su muerte en la cruz. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de Cristo vivirá eternamente. Por tanto, debemos participar también cuando se hacen santas cenas. Cuando el pueblo de Dios, la Iglesia, se congrega y se lavan los pies unos a otros, en signo de humildad, y se toma el pan sin levadura, simbolizando ¿a quién? A Cristo, sin pecado. Y se bebe el vino sin alcohol, el mosto, simbolizando la sangre de Cristo. Si hacemos esto, nosotros viviremos eternamente, porque estamos recordando que cada vez que hacemos la Santa Cena, la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿qué más recordamos? Su segunda venida. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Lo dijo en una sinagoga y lo dijo en Capernaum. Y Capernaum, si recordamos, si ahora buscásemos la concordancia Strong en hebreo, bueno, en griego en este caso, nos lleva a Kafar, aldea protegida por murallas, vida eterna, 6000 años, ¿dónde estaremos protegidos por murallas? Cuando vuelva la Nueva Jerusalén y estemos aquí, estaremos protegidos por murallas. Y Kafar, o Kafar, significaba también
cubrir con betún, expiar lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Mirad cómo cuando Jesús dijo esto, estaba en una sinagoga y estaba en Capernaum. No hacía nada al tuntún. Todo estaba estudiado a la perfección. Somos nosotros los que no nos enteramos de nada. Pero en todo había lecciones. El maná, estas palabras de Jesús, nos estaban simbolizando la segunda venida. ¿Y cómo? ¿Cuándo? Cuando se cumplan los 6.000 años. Pues bien, una vez mostrados estos textos, vamos a seguir precisamente con algo que viene siendo ya habitual, un recordativo de cómo la luz se va dando progresivamente. Si vamos cambiando imágenes, iremos viendo, como es habitual, que la luz no se da toda de golpe, es siempre progresiva, pero cada vez va siendo más detallada. Y lo hemos visto a lo largo de todas estas temáticas, lo hemos visto a través también de predicaciones de pastores. Y hoy vamos a seguir viendo cómo todo esto está registrado en la historia bíblica, el retorno de Cristo en los 6.000 años. Y lo vamos a ver de la mano del pastor Humberto Fierro, con uno de los temas preparados en PowerPoint, que él dejó listo, y que, gracias a Dios, mi hermano Josep San Vicenç pudo presentar bajo el título de Fe en medio de la tormenta, primera parte de ese tema. Vais a ver que durante unos minutos hace una introducción tratando de algo que parece que no vaya vinculado, pero después empieza a adentrarse en la temática. No es muy larga, por eso recomiendo verla entera para que vayáis cogiendo el hilo y después de presentar este vídeo vamos a concluir con algo más. Vamos a verlo. Buenos días, hermanos, tanto los que estáis aquí en la sala como los que estáis al otro lado en el internet. Que tengáis un feliz sábado y que el mensaje que hoy vamos a presentar pueda ser útil y edificante para todos. Recordaréis que hace un par de semanas os presenté un PowerPoint que no era propio, no era mío, no era hecho mío, sino que lo extraje de internet y lo extraje de un pastor que se llama Humberto Fierro. Es un pastor colombiano, ya de edad avanzada, pero que hemos encontrado que con los temas que estamos tocando, tanto en las puertas dimensionales, como el tercer Elías, como ahora estos últimos que se están tocando acerca de si hay fecha para el retorno de Cristo, pues bueno, este hombre tiene temas paralelos que concuerdan. Y por eso hemos destacado esos temas y queremos presentarlos, para que todos veamos que esto pues, no son locuras de una persona, ni de dos personas que hacen las conferencias del gran engaño, sino que hay otras personas que, sin conocer este ministerio del gran engaño, también van por el mismo camino. Es decir, que Dios está dando una luz a diferentes personas en diferentes lugares. Y por lo tanto, por eso he querido presentar este tema. Este tema estará compuesto por tres partes. Como veis, su título es Fe en medio de la tormenta. Y diréis, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, estamos viviendo una tormenta. Una tormenta que dura 6.000 años. Y que está pronto a finalizar. Y para salir airosos de esa tormenta, si conocemos al Señor, hace falta lo primero que pone ahí, fe. Y de esto es de lo que nos hablará este PowerPoint. Por lo tanto, si os parece, vamos adelante. Me gustaría que tomaseis vuestras Biblias, porque hay algunos textos que no están en el PowerPoint y que sí que vamos a leer.
Vamos a ver en primer lugar, comienza el PowerPoint diciendo extraordinario poder de la palabra de Dios, sin duda alguna. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y esto se encuentra en el Salmo 33, versículos del 6 al 9. Note aquí, nos dice él, nuestro hermano Humberto, note que el salmista claramente establece que los cielos y la tierra fueron creados por su palabra, no por un proceso largo de millones de años, sino por su palabra. Este es el poder infinito que Dios tiene. No necesita mucho tiempo, como el pobre ser humano, para crear algo. Él habló y existió, y fue hecho, solo por hablar. Aquí podemos ver una comparativa. Dios habla y existe. El hombre crea cosas, por ejemplo, la máquina de escribir. Se comenzó a crear en 1714, pero se fue perfeccionando hasta estas décadas nuestras, el año 2000, etc. ¿Cómo esto? Pues otras cosas, máquina de coser, cámara fotográfica, el avión. ¿Cómo era el primer avión? ¿Os acordáis? A veces, si habéis visto algún reportaje, rudimentario, era madera con un poco de tela, intentaban volar con aquello, y hoy tenemos estos superaviones gigantescos que atraviesan el océano, tienen alta autonomía de vuelo. Pero todo esto ha ido llevando tiempo. El hombre no lo ha hecho, no ha hecho un avión moderno de hoy desde el primer día. Tuvo que haber un proceso de años, mientras que Dios no es así. Dios dice y existe. Es la diferencia. Y aquí podéis ver, pues, ejemplos de otras cosas: lámpara eléctrica, el automóvil, el teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo necesitó Dios para crear las cosas? Miremos algunos versículos de la creación para recalcar el hecho de que la creación fue durante una semana literal. Y aquí este tema va a enlazar con lo que Víctor esta semana hablaba en una de las conferencias sobre los testimonios de Jehová, ¿verdad? Que ellos decían que la creación eran periodos indefinidos de tiempo. ¿Qué nos dice aquí? Que fue hecha en una semana literal de 7 días de 24 horas cada uno. Génesis 1, del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es que la Biblia es muy clara. La tarde y la mañana. ¿Qué entendemos nosotros por tarde y mañana? ¿No entendemos un día? ¿La duración de un día? Fue la tarde y la mañana el primer día. Por lo tanto, no fue un periodo evolutivo de miles o millones de años. En el primer día creó la luz por su palabra. Este proceso incluye el de separar la luz de las tinieblas, la noche del día, la tarde y la mañana de un día. Es decir, en el primer día literal, él estableció el método de determinar los días hasta hoy. Y luego veremos algunos pasajes que así lo demuestran. No existe la posibilidad de que a través de millones de años se formó la luz y a través de millones de años se separó la luz de las tinieblas. Vamos más adelante. Él pregunta, ¿cómo es que los geólogos miden o calculan la edad de la Tierra y los fósiles que se encuentran en ella? ¿Cómo hacen para medir eso? Sugieren que la Tierra tiene una antigüedad de alrededor de 4.500 millones de años. La roca más antigua que se conoce
tiene alrededor de 3.960 solo millones de años. Y ahora ya no me cambia, ahora. Los científicos estiman el origen del universo entre hace 10 a 20 mil millones de años. La teoría actualmente más aceptada es la del Big Bang, la gran explosión. La idea es que toda la materia en el universo existió en un huevo cósmico, más pequeño que el tamaño de un átomo moderno, que explotó formando el universo moderno. Y ahí tenéis una pequeña fotografía de lo que se cree que pudo ser esa explosión del Big Bang, o Big Bang, ¿cómo es Big Bang, no? Tal vez. Big Bang es lo de Londres, ¿no? Esta semana he trabajado con una pintura fuerte y se nota, ¿eh? Se calcula la edad de un fósil de acuerdo a la edad de la materia que lo ha encerrado, pero esta determinación es muy similar a la teoría de la gran explosión. Uno de los sistemas utilizados es el método del carbono 14. Este es tal vez el que más hemos oído hablar, ¿verdad? Aunque presenta una serie de problemas. El más elemental es que no es válido para datar fósiles de más de 50.000 años. A partir de aquí, es muy difícil que el carbono 14 funcione para datar objetos, piedras, fósiles. Por eso dar millones de años es complicado. Esta teoría indica que el universo empezó de un solo punto, extremadamente pequeño, pero deja la pregunta, ¿de dónde salió ese punto superdenso que causó la explosión? La tabla por la cual los geólogos se guían para establecer la edad de algo, ¿sobre qué está basada? No hay evidencias de escritos o de alguien que haya estado en este planeta para decir, es esta la composición de elementos que contiene este fósil, y cada tantos millones de años se reduce a esta cantidad. Nadie ha estado ahí, en el origen, para saber esto, ¿eh? Entonces, él dice, ¿a quién se debe creer? Por lo cual, debo tomar la decisión. ¿Acepto por la fe la palabra de estos científicos? ¿O acepto por la fe la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Hebreos 11:3? Ahí es donde entra nuestras Biblias en escena. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero lo entendemos por medio de qué? De la fe. ¿Porque estábamos nosotros ahí? No, pero consideramos que la palabra de Dios es fidedigna, que Dios no nos engaña, no miente, ¿eh? Por eso lo creemos que fue así, por fe. Nos sigue diciendo la Escritura, Génesis 1:14. Luego dijo Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y también para los años. ¿Cuál es el periodo de un año? Un año es el periodo que tarda la Tierra en orbitar una vuelta alrededor del Sol. ¿Cuál es el periodo de un mes? Un mes es el tiempo que dura la Tierra en orbitar la Luna. ¿Cuál es el periodo de un día? Génesis 1, del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Hoy también se calcula el día por la rotación que hace la Tierra sobre sí misma, ¿verdad? Cuando da la vuelta completa, ese es el periodo del día, de las 24 horas, ¿eh?
Pero el día B es parte de la creación, ¿eh? ¿Quién estableció este sistema? ¿Este sistema establecido por Dios rige para determinada nacionalidad o para todo el planeta Tierra? Es una buena pregunta. ¿Es solo para algunos o es para todos los seres humanos que hay en el planeta? Estas lumbreras y estrellas las creó Dios en el cuarto día. Y entendemos que este periodo no era profético por dos razones. Primera de ellas, no existía el ser humano, aún, quien fue creado en el sexto día. Segundo, no había aún necesidad de establecer profecía porque el pecado aún no había entrado en este mundo. Vamos adelante. Desde el momento que Adán y Eva fueron creados, eran perfectos porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1:27. Y además veían a Dios cara a cara. ¡Qué privilegio, eh! Que Dios te cree y puedas verle y hablar con Él regularmente cara a cara. La relación de día por año solamente entra dentro del marco profético. Números 14:34. Podemos leer este pasaje, porque aquí encontramos la importancia del porqué del día, ¿eh? Y lo que la Biblia hace para obtener el cómputo en las profecías. Números 14:34 dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguno, perdón, estoy leyendo Levítico. Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Hay otros lugares de la Escritura que dice: día por año te he dado. Por eso la importancia del día. Si notamos este versículo de Génesis 1:14 que hemos leído, nos indica que el separar el día de la noche servirán de señal para las estaciones, para días y también para los años. Esta es una fuerte evidencia de que el día al cual se refiere es un día literal compuesto de 24 horas, porque se mide por las lumbreras del cielo, lo que antes hablábamos de la luna, ¿verdad, Ángel? Note que aquí no hay mención de mes, solamente de día y año. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Santiago 1:16 dice que en Él, en el Padre, no hay mudanza ni sombra de variación, y que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, según Hebreos 13:8. Si el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es posible que la imagen de Dios se haya manifestado a través de un organismo de una sola célula? Podemos leer Génesis 1:11, los orígenes, momento de la creación, y veremos lo curioso que aquí nos dice. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y los versículos del 21 al 25 del mismo capítulo dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Es decir, que Dios creó algo ya terminado.
y según su género, según su especie, porque había diferentes especies. Luego, la imagen de Dios tendría que haber cambiado a un ser muy velludo, sin poder hablar, que caminaba con cuatro patas, y así continuó evolucionando hasta lo que hoy es el ser humano actual. Esta es esta teoría, La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Esta es esta teoría, Note, dice, que este concepto es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios qué dice? Que Dios creó cada cosa según su especie. Ya estaba terminada. No tenía que evolucionar para llegar a la perfección. Porque la Escritura dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Cómo se les califica a los que creen lo que dice la palabra de Dios? Una buena pregunta. Según la sociedad, a nosotros se nos dice que somos retrasados o con mente de niños al aceptar la creación de Dios en una semana literal. Incluso hay cristianos que hasta se ríen, se mofan de esto. La Iglesia Católica cree en la evolución, los testigos de Jehová más o menos también, y otras denominaciones, Y él dice, yo creo que Dios creó todo y que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de él, como lo dice Génesis capítulo 1 y 2, que estoy aquí con un propósito. Y ahora veremos cuál es el propósito. Muchos, a pesar de que leen la palabra de Dios, creen que surgieron de una gran explosión, que a través de millones de años evolucionaron de células y bestias sin inteligencia o propósito. ¿Quién crees tú que tiene la razón? Y él dice su experiencia. Por más de 60 años que tengo de escudriñar la palabra de Dios, nunca he escondido el hecho de que creo en la palabra de Dios y que creo que Dios creó todo por fe. Pero mi pregunta es, ¿cuál de estas dos creencias es más fácil de aceptar, de creer? ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo? La razón por la cual tantas personas viven en este mundo sin ningún propósito es porque no creen que existe un creador que desea restablecer este mundo a su estado original. Que eso es en definitiva lo que Dios quiere dar, quiere hacer por nosotros. No entienden que hay algo mejor que esto y que nos espera la felicidad al otro lado de la eternidad. El ser humano podrá por un tiempo sobrevivir lejos de Dios, pero precisamente solo estará haciendo eso, sobrevivir. Y hoy hablas con la gente, bueno, voy sobreviviendo, te dicen, Voy tirando, voy sobreviviendo, Pero cuando nos encontramos con nuestro Creador, se abrirá la puerta de nuestra vida por primera vez, y ya no vamos a vagar por este mundo de oscuridad simplemente sobreviviendo, sino viviendo por primera vez con propósito y siempre aguardando esa bienaventurada esperanza. Y él hace una invitación. Ábrale la puerta de su corazón a Jesús y disfrutará de eterna felicidad hoy ya. Hoy. Que los problemas del mundo agobian a la gente. La gente tiene que ir al psicólogo, a especialistas, porque está decaída moralmente en todos los sentidos. Jesús corre el telón del futuro. Y aquí veis como un escenario de teatro donde se corre un telón para empezar una obra. Amós 3:7, ¿recordáis este pasaje? Nada hace el Señor el Eterno sin revelar su secreto a sus siervos, ¿quiénes? Los profetas. Segunda de Pedro 3:8, para el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Por medio de los profetas, el Señor nos informa lo que va a hacer. Note lo que dice el apóstol Pedro. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día.
La semana de la creación son 7 días. 6 días creó y el séptimo descansó. 7. El Señor trabajó 6 días y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, según Génesis 2, del 2 al 3. Una pregunta muy importante. ¿Para quiénes reposó, bendijo y santificó el séptimo día? El Señor. Ese primer día de reposo lo disfrutó Adán y Eva, adorando y alabando a Dios, su Creador. Por lo tanto, fueron los primeros en disfrutar ese día bendito. ¿Qué nacionalidad tenía Adán y Eva? Marcos 2:27. ¿Ellos qué eran? ¿Eran hebreos? ¿O eran americanos? ¿O eran españoles? ¿O eran chinos? También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, para que fuera una bendición de reposar en ese día. Aquí no da ninguna nacionalidad al Señor. Fue hecho para el hombre, el ser humano que hay en este planeta. Sin importar de dónde venga. El versículo 28 dice que Él es dueño del sábado. Señor del sábado, dice. Lo que quiere decir es que el sábado no nos pertenece como día de trabajo. Y además no es nuestro, es suyo. Él es el que lo ha creado. Él es Señor del sábado. ¿Por cuánto tiempo dura la bendición de Dios? Primera de Crónicas 17:27. Porque lo que tú bendices, oh Señor, queda bendito por un momento, para siempre. Lo que el Señor bendice es bendito para siempre. De la misma manera que Dios trabajó 6 días y reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Nos manda, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y esto lo encontramos en Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos, y en el cuarto de ellos encontramos el sábado. Por tanto, Dios desea que el sábado sea una bendición para todos los hombres, no importa su raza o nacionalidad. El sábado fue hecho por causa del hombre. No dice nacionalidad. A partir de Caín, los hombres se han dividido en 2 bandos. Los que desobedecen a Dios y los que obedecen a Dios. ¿Cómo se distinguen estos 2 bandos? Ezequiel 20:20, ¿qué nos dice? Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Y el versículo 12 dice, señales para siempre entre mí y vosotros. El sábado. Aquí encontramos 2 caminos. Así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Él dice, escogeos. ¿Cuál camino queréis seguir? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Los 7000 años los encontramos registrados en la Biblia y Dios los divide en 3 periodos, 4000, 2000 y 1000. En 3 periodos, y los 7000 años los encontramos en el origen de la semana. ¿Cuándo empieza a correr el periodo de los 7000 años? Génesis 1:26 nos dice que el hombre fue creado santo a imagen y semejanza de Dios, porque lo que Dios hace es bueno. Dios impone sus reglas a su administrador, el ser humano. Y Dios, el Eterno, mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. ¿Murió Adán enseguida? Entonces Dios se equivocó. Génesis 3 nos dice que Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios. Por lo tanto, estaban condenados a morir.
Génesis 3:21 dice: y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron las pieles y qué representan? Aquí veis una ilustración muy válida. Apocalipsis 13:8. El cordero que fue muerto desde la creación del mundo, pero ¿quién es ese cordero? Veis aquí un altar de los que se hacían en el Antiguo Testamento, y encima aparece la figura como de Jesús en el Getsemaní. Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el Cordero sacrificado, ¿a quién simbolizaba? A Jesús. Porque Jesús, ¿qué hizo por nosotros? Morir en la cruz. En el momento en que Dios iba a dictar sentencia contra el hombre pecador, el Hijo se presenta ante su Padre y le dice: Padre, yo me ofrezco a morir en lugar de ellos. Y era Dios. ¿Qué necesidad tenía? Antes lo hablábamos en la escuela sabática. ¿Qué necesidad tenía, en vez de quitarnos la vida, dice que va ante el Padre y le dice: Padre, yo me ofrezco a morir en lugar de ellos? ¿Por qué? Porque quebrantar la ley es pecado, y el pecado es muerte, ¿verdad? Y Él quiere morir en nuestro lugar. Por tanto, fue sacrificado un cordero en representación del Hijo de Dios, quien vendría 4000 años más tarde a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Juan 3:16 es un texto que conocemos de memoria: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos da la vida. Desde el primer sacrificio en el Edén hasta la muerte de Jesús en la cruz transcurrieron 4000 años. Esta es la primera parte de la semana. Primer sacrificio, caída del hombre, hasta Jesús en la cruz. Recordemos que en el otro PowerPoint dijimos que desde la creación hasta el nacimiento de Jesús, ¿cuánto había? 4000 años. Y 4000 también desde la caída del hombre hasta la muerte de Jesús. Por lo tanto, ¿cuánto vivió Adán? Llegamos a la conclusión que tenían que ser como lo vivió Cristo, 33 años y medio. Desde que se sacrificó el primer cordero en el Edén para salvar a Adán y Eva, hasta el año 31 después de Cristo, cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, se cumplió el primer periodo de los 7000 años proféticos. Aquí tenemos una ilustración de Jesús en la cruz. Aquí se revela el incomparable amor de Dios por nosotros, los pecadores. Textos que antes hemos leído también. Fe en medio de la tormenta. ¿Cuándo y dónde surgió la tormenta? La tormenta surgió dentro del mismo Edén, cuando el hombre le creyó a Satanás en lugar de creer a Dios. Dios había dicho: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Satanás, disfrazado de serpiente, le hace creer a Eva que si come del fruto prohibido, se iba a superar. Es decir, se beneficiaría diciendo: no morirás. Le quiere decir que Dios es mentiroso. El triste resultado fue que Eva descubrió que la serpiente la había engañado. No hubo tal superación. Por el contrario, experimentó temor, vergüenza, rechazo de Dios y también de su esposo. ¿Y su esposo qué dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Las excusas, ¿verdad?
El pecado de Adán consistió en que por obedecer a su esposa también comió del fruto que Dios le había dicho, no comerás. Nadie puede desobedecer impunemente la palabra de Dios sin sufrir las consecuencias. Por la intervención del Hijo de Dios, la sentencia, el día que él comas morirás, fue postergada, pero finalmente siempre se cumplió. Adán murió a los 930 años. ¿Y os imagináis todos estos años pensando, viendo todo el mal que había ocasionado ese pecado, pensar que por mi culpa ha sucedido esto? ¡Qué agonía! Por eso dice Elena White que Adán esperaba el momento del descanso, porque quería ya perder de vista todo ese horror al cual se había llegado. Hoy no tenemos un árbol prohibido, pero Dios nos ha dado su ley para obedecer, sobre la cual seremos juzgados. Y podemos leer el texto de Santiago, capítulo 2. Ese es un texto importante. Es una epístola que para muchos es la epístola de la paja. Dicen que no tendría que estar en la Biblia, porque habla sobre la ley, el sábado, a favor de ellos. Santiago 2, del 10 al 12, nos dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, que los 10 mandamientos es la ley de la libertad. Y aquí se nos ponen los pasajes de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 3 al 17, y dice, si es posible, léase en una versión católica. Pues bien, la versión católica dice exactamente lo mismo que las versiones protestantes. Lo único que hay versiones protestantes, como la Reina Valera de 1960, que dice día de reposo, y la versión católica pone sábado, abiertamente, y ellos fueron los que cambiaron el día de reposo, pero abiertamente pone, acuérdate del sábado, no del día de reposo, del sábado. Si tenéis una versión católica, yo aquí la tengo. No la leo por no extendernos más en el tiempo, pero así lo pone. Consecuencias de la desobediencia. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer, la iglesia. Entre tu descendencia, los desobedientes, y su descendencia, Jesús. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Dios, al crear al hombre, le dio libre albedrío para que tomara libremente la elección de obedecer a Dios o desobedecerle. Y todos estos episodios están registrados en la palabra de Dios. ¿Cuántos actos hay en la palabra de Dios? El destino de tu libertad está en el límite de tus pensamientos. Es una buena frase, ¿verdad? ¿Cómo se identifican las dos simientes? Génesis 4, 3 y 4. Dice, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura. Aquí está hablando de los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva, Caín y Abel. Debe entenderse que tanto Caín como Abel sabían que Dios exigía como ofrenda por el pecado el sacrificio de un cordero. Pero Caín rehusó ofrecer lo que Dios exigía y en su lugar trajo frutos de la tierra, es decir, su obra personal, ¿no? ¿Cuál fue el resultado?
El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Note que primero se nombra el nombre de cada uno y después la ofrenda, porque las acciones son el fruto de lo que hay, ¿dónde? En el corazón. ¿Cuál fue la reacción de Caín? Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. A pesar de que Caín había rechazado el plan de salvación, ¿qué hizo Dios para tratar de salvarlo? ¿Lo rehuyó Dios? ¿Lo echó? ¿No? Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominar al pecado. Es decir, el Señor lo busca, ¿eh? A pesar de su horror. Aquí se ve una ilustración, Cristo llamando, la puerta del corazón, pero abajo, no, no quiero escucharte. Las palabras dirigidas a Caín son para todos nosotros. Y Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es intimidad total lo que el Señor quiere con nosotros. Por eso nos brinda esa invitación y nos da el libre albedrío para que escojamos si abrir o rechazar o no abrir. ¿Cómo respondió Caín ante el amor de Dios? ¿Se arrepintió? ¿Ofreció el sacrificio adecuado? Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Se rebeló totalmente. Notemos tres puntos muy importantes. El primero, el mayor mata al menor, la mayoría contra la minoría. Y eso que la mayoría dice que siempre tiene la razón, ¿no? Segundo, eran hermanos. Los creyentes también son hermanos, pero en cambio entre ellos hay discusión, ¿eh? Ambos eran religiosos. Aparentemente Caín era más consagrado que Abel. Presentó primero su ofrenda, pero fue rechazado. No por madrugar se llega primero. Lo que se tiene en cuenta es la obediencia. Y esta será la señal del fin. La obediencia. ¿A quién obedecemos? Por eso la Biblia está repleta de ilustraciones. Los tres jóvenes en el horno de fuego, ¿a quién obedeceremos? Etcétera, etcétera. Note que antes de castigar a Caín, Dios trató de salvarlo dialogando personalmente con él para que reaccionase y se corrigiera. Caín es el padre de la simiente de los desobedientes, hijos de los hombres, y Set, padre de la simiente de los obedientes y progenitor de los hijos de Dios. Estos tomaron por esposas las que más les agradaba. Aquí hay personas que dicen que es que los hijos de los hombres pues habían sido engendrados por ángeles caídos, ¿verdad? Y que salieron así, que por eso fueron malos y tal. Bueno, esto es una aberración de lo que dice el texto bíblico. Porque la Biblia menciona que hubo dos hermanos. Uno hizo la voluntad de Dios, el otro no. Uno fue obediente y el otro no. Caín, notamos cómo el Señor lo busca para que se arrepienta, pero ¿qué hace? Se levanta contra su hermano y lo mata. ¿Y luego qué hace? Huye y se esconde de la presencia de Dios, ¿haciendo qué? Construyendo una ciudad amurallada para evitar el contacto con Dios. Y así la especie fue procreando. Pero no solo ellos. Veremos qué hacen también los hijos de Dios, los descendientes de Abel. Posteriormente de Set, que fue el hijo que luego tuvieron en su lugar. Los matrimonios mixtos dieron origen a la multiplicación del pecado sobre la tierra. Al mezclarse estas dos simientes, los hijos de Dios perdieron el rumbo que los conduciría a la vida eterna,
tanto que al Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Claro, esto es una expresión humana. Si el Señor sabía el futuro, Él sabía que el hombre llegaría a este extremo, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor sabía que esto iba a pasar. Porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Pero ahí estaban los dos grupos, tanto unos como otros. Es aquí donde aparece en la escena bíblica la función del profeta, mencionado en Amós 3:7, que dice: nada hace el Señor el Eterno sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En el caso de Caín, Dios lo llamó personalmente antes de castigarlo. Después Dios delega sobre el profeta la función de llamar al pecador al arrepentimiento. En este caso Dios utiliza a Noé para llamar a esa gran multitud formada por los descendientes de Set, como por los descendientes de Caín, al arrepentimiento, dándoles 120 años de gracia, donde finalmente solamente 8 personas se salvaron. ¿Cuántas veces el Señor ha dado tiempo de gracia? A los judíos les dio 70 semanas, ¿os acordáis? Aquella visión de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y en el año 34 de nuestra era terminó ese tiempo de gracia. Hoy estamos en otro tiempo de gracia. ¿Cuándo comenzó? Cuando comenzó el juicio, 1844. Y cuando termine el tiempo de gracia que el Señor está dando a este mundo, para que le busquemos, le aceptemos, Cristo vendrá. Es decir, que mirad cuántas veces el Señor da tiempo de gracia al ser humano para que le busque. Pacientemente, varias ocasiones. Aunque Dios no mandó a Lot que se ubicara en Sodoma, cuyos hombres eran malos y pecadores en gran manera contra el Eterno, Dios no le mandó que fuera allí, pero él fue. Pedro usó el término justo 3 veces para describir al patriarca Lot, quien estaba abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dios lo utilizó para amonestar a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y hay quien dice: caray, ¿cómo es Dios que destruyó esas ciudades? Tenían ahí el testimonio de un justo, de un conocedor del auténtico Dios, pero no quisieron hacer caso. Dios utilizó para amonestar a los habitantes de Sodoma y Gomorra con palabras y por medio de su ejemplo como un hombre justo, antes de destruirlos con las ciudades también de la llanura. Note que antes que lloviera fuego del cielo sobre la ciudad, Dios sacó a su siervo con su familia, 3 personas más, y lo llevó a un sitio seguro. Lo mismo hizo con Noé y su familia. Puso a 8 personas en el arca, aquí sacó a 4 personas para que fueran salvadas de la destrucción, porque eran justos. Todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos sobre la lucha entre estas dos simientes. La simiente de la serpiente, la gran mayoría, persiguiendo a la minoría, la simiente de la mujer, como parte de la profecía: enemistad pondré entre ti y la mujer, según Génesis 3:15. A veces pareciera que la simiente de la mujer estaba a punto de desaparecer, pero esa fe en medio de la tormenta, conservada por el remanente que tenía la verdad, permaneció leal a Dios durante la primera parte de los 7000 años proféticos. Después de Noé, Dios amonestó a su pueblo y aún a los incrédulos por medio de muchos profetas que tenían la finalidad de conducir al pueblo a la obediencia a los mandamientos de Dios, hasta que viniera el descendiente, el deseado de todas las gentes, como dice Ageo 2:7, Cristo. Como vimos en la diapositiva 34, el primer periodo de los 4000 años se inició con el sacrificio del Cordero en el Edén y terminó cuando Jesús expiró en la cruz
un día 14 de, pone del mes de abril, sería Aviv, fue marzo-abril, ese periodo, del año 31 de nuestra era. Día 14 fue la Pascua. Aquí vemos el primer cordero sacrificado allá en el Edén, y que simbolizaba a este otro cordero que dio su vida por nosotros en el madero, en la cruz. En el siguiente apartado veremos el desarrollo de la segunda parte de este importante tema. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a entender que realmente en este mundo hay dos grupos. Unos que hacen la voluntad de Dios y otros que no. Los que no la hacen, ¿qué dicen? Venimos de la evolución. Hemos sido hechos por la casualidad. Pero los que venimos creyendo en el Señor por su palabra, ¿qué aseveramos? Que fuimos creados por Él, que nuestro origen es Él. Y que al final tendremos que regresar a Él. Esa es la disposición que Dios tiene para con nosotros. Dicen, voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando esté preparado un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Podamos volver a ese Edén perdido. Para ya olvidar toda esta pesadilla, toda esta tormenta que hoy estamos viviendo. Por lo tanto, que el Señor nos ayude. Hemos visto aquí el primer apartado, estos 4.000 primeros años. En el siguiente apartado veremos los 2.000, que van desde el 31, desde Jesús, hasta, bueno, calculemos, Y luego veremos el milenio también, en el tercer apartado. Que el Señor nos ayude a todos a continuar siendo fieles, porque lo que el Señor nos prepara es inimaginable, pero desde luego será dicha sin igual, felicidad plena y absoluta. Yo quiero estar allí. Supongo que los demás también queréis, ¿verdad? Que así nos ayude, pues. Si os habéis dado cuenta, en esta temática que presentó mi hermano, se habla básicamente de los 4.000 años, cómo empezarlos, cómo contabilizarlos hasta su final, y después vamos a presentar la continuación de este tema, que eran los otros 2.000 años. Ya sabéis, 4.000... hasta la cruz, desde la entrada del pecado, 2.000 desde la cruz hasta el regreso de Cristo. ¿Y todo esto por qué lo estamos mostrando? Pues sencillamente para que veáis que más personas, gracias a Dios, se han dado cuenta por los textos bíblicos y por las citas de Ellen White que realmente esto no es una bobada. 14 de abril, Cristo muere en Pascua. ¿De qué año? Del 31. Habían pasado 4.000 años. Sumad 2.000 años donde os lleva el retorno de Cristo. No hace falta ser muy listo para saber sumar esto, ¿verdad? Bien, antes de concluir, me gustaría hacer algo. Os he dicho, cuando he leído algún texto anterior, que había una palabra que era testimonio. El maná se había puesto delante del testimonio. Evidentemente, el arca de la alianza aún no estaba hecha. Tened esto presente. El arca de la alianza aparece a partir del capítulo 22 o 23 aproximadamente, cuando Moisés asciende al Sinaí y le dice cómo tiene que hacer también, entre otros utensilios, el arca de la alianza. Por tanto, ¿dónde se puso el maná? Que, según el texto bíblico, aparece en mayúsculas como testimonio. Recordemos el texto. Éxodo 16:34 dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Lo puso allí delante para guardarlo. ¿Qué testimonio podía ser si el arca de la alianza aún no estaba hecha? Pues debería ser algo que simbolizara también algo parecido al arca de la alianza. Y hemos recordado que la vara de Aarón también, junto a los 10 mandamientos, se depositó dentro del arca. ¿Qué es lo que podía recordar ese testimonio con mayúscula? Ese contacto entre Dios y el hombre.
en este caso, entre Dios y Moisés. Pues deberemos retroceder unos capítulos en el mismo libro de Éxodo, ir al capítulo 4 y recordar cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente. Y mirad qué dice en el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, «He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová?». Y Jehová dijo, «¿Qué es eso que tienes en tu mano?». Y él respondió, «Una vara». Él le dijo, «Échala en tierra». Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, «Extiende tu mano y tómala por la cola». Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por tanto, esto era el testimonio que él tenía. El testimonio era la vara. Y la vara, si recordáis las temáticas presentadas en Puertas Dimensionales, ¿a quién simbolizaba? A Cristo mismo. Pero hay unos detalles interesantes, y como hemos hablado precisamente de maná, del pan del cielo, del mismo Cristo, vamos a leer en la concordancia Strong cómo precisamente la palabra para vara tiene un significado con una connotación muy concreta. Evidentemente ya vimos que era cetro de mandar, con esto Moisés hizo milagros con esta vara, o Aarón en su caso, pero todo simbolizaba que se hacía con el poder de Jesús. Pero vamos a ver una connotación en vara que Frederick nos lo va a leer en directo. La palabra Lastrón es H4294, es maté con dos t's, y dice, o femenino, matá, significa rama, figurativamente tribu. También vara, sea para castigar, figurativamente corrección, gobernar, cetro, lanzar una lanza, o caminar, callado, bastón, y eso es lo bueno, figurativamente sustento para la vida, por ejemplo, pan. Báculo, castigo, dardo, palo, rama, tribu, vara. Por lo tanto, volvemos siempre a lo mismo. Si es una vara, nos cogemos de esta vara que es Jesús, que también es el pan de vida, por lo tanto, seremos alimentados, sustentados durante todo el trayecto que vayamos cogidos de la vara, y dice caminar con la ayuda de esta vara. O sea que el pan de vida que es Jesús nos ayuda a ir hasta la puerta al reino de los cielos, que es su llaga, que también vimos que hay un texto bíblico que dice que Jesús es la puerta de las ovejas, y nos permite entrar como ovejas por esta llaga y llegar a la otra, bando, que es el reino de los cielos. Bueno, a mí me parece impresionante. Además, antes de la puerta de las ovejas, pasamos un juicio, nos dictaminan aptos o no aptos. Si vamos sustentados por este pan de vida, por esta vara, somos aptos, vamos a la derecha, que es donde está Cristo, y si no, somos cabritos y vamos hacia la izquierda. Por lo tanto, no sé si Ángel está escuchando eso, pero es increíble cómo liga con la mañana. Sustento para la vida, por ejemplo, pan. Todo va a lo mismo. Pan de vida, puerta de las ovejas, Jesús, retoño, vara, lanza incluso, cetro. Ahí está la importancia de la lanza, la vara, era como simbología también de la lanza que atravesó a Jesús, la misma que teóricamente sería para quitar vida y es la que nos da la vida. Pues bien, Frederick hacía referencia a la escuela sabática de esta mañana, donde se ha presentado precisamente una temática muy vinculada a lo que hemos tratado esta tarde en relación a estos textos. Y, por tanto, os recomiendo que la veáis, esta escuela sabática del día de hoy, para que os hagáis una noción más generalizada aún, con más detalles, de todo lo que se ha hablado en estos textos. Mirad qué importancia de textos que, en definitiva, nos estaban apuntando 6.000 años de historia después viene Cristo. Y eran textos como el del maná.
tantas veces hemos leído esos textos y no nos damos cuenta que también nos estaba anunciando la segunda venida de Jesús, no solo la primera? Pues hoy vamos a dejarlo ya aquí. Recordaros que el próximo tema van a ser esos otros 2000 años. Y vamos a ver cómo Humberto Fierro, a diferencia de los otros pastores que hemos mostrado, a través de las palabras de Josep San Vicenç, de mi hermano, que lo va a presentar este tema, os daréis cuenta cómo es la persona, el pastor, que sí se define en decir el año del retorno de Cristo. Mientras los otros dos estaban que sí, que si no, que quizás, y no terminaron de decir una fecha, este hombre sin tapujos lo dice claramente. Bueno, quizás es el que tiene menos que perder. Pero sea como fuere, creo que es quien ha hablado más claro de los pastores que hemos conocido hasta ahora. Lo que estoy seguro es que Dios sigue dando luz a más personas. Y el Señor seguirá mostrando esta temática con más detalles aún, para que nadie tenga dudas que realmente en el año 2031 Jesús regresa. Pues bien, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, todo lo que haces por nosotros. Te agradecemos porque tu palabra es tan abarcante, tan magnífica, tan intensa, que nos desborda. Tu conocimiento es inmenso, inconmensurable. No podemos entenderlo del todo, ni mucho menos. Pero te damos gracias porque nos vas dando luz. Nos vas guiando a poder comprender más cosas. Y esto nos hace muy felices, Señor. Nos damos cuenta de tu grandeza, haciendo que los profetas escribieran la Biblia de un modo tan impresionante que quizás ni ellos terminaban de comprender lo que estaban escribiendo con todo su significado, especialmente para el tiempo del fin, para quienes han alcanzado estos fines de los siglos, como decía el apóstol Pablo. Todo ha sido hecho, diseñado para el pueblo tuyo de todas las épocas, pero de un modo muy especial para nosotros, los de la última generación. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por esta luz que nos estás dando para estos pocos años que quedan, para que nos preparemos y con los argumentos que nos das podamos abrir los ojos a muchas personas, si es tu voluntad. Sabemos que sí, que es tu voluntad. Pero ahora hace falta que también sea la de ellos. Y por eso te queremos pedir que el Espíritu Santo siga llamando a sus corazones, abriendo o intentando abrir sus mentes, y que Satanás no pueda cegarlos a todos. Saca a tu pueblo, Señor, de Babilonia. Júntanos a todos, seamos de donde seamos, vengamos de donde vengamos, para ser un pueblo preparado para tu venida. Y ayúdanos a guardar tus mandamientos, incluido el sábado, y a rememorar con él el momento de tu segunda venida. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser fieles y a resistir hasta el final. Y que el Espíritu Santo nos dé toda la fuerza, toda la vida, para transmitirla con tu palabra a los demás. Porque lo que está en juego no es la vida de aquí. Es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a servirte hasta el final. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén.